muy delicada la situación para los prestadores de servicios de salud públicos y privados, que son los que han puesto las vacunas. Las vacunas no las han puesto las EPS, las han puesto los prestadores. Y solamente han puesto, han pagado, perdón, 8.5% de la deuda, es decir, 16 mil millones de pesos, de 31 millones de vacunas aplicadas. O sea que deben la plata del mundo. Hace más de un mes, desde el departamento de Antioquia, conjuntamente con la Veeduría Ciudadana, habíamos denunciado el hecho de que el gobierno nacional, del ministro de Salud y del presidente Duque, no habían pagado la aplicación de las vacunas. Las compraron, pero la aplicación de las vacunas, ellos tienen que pagarlas a las IPS, o sea, a los prestadores públicos y privados. Esta deuda del gobierno nacional para con los hospitales y clínicas se suma a la deuda ya existente de unidades de cuidados intensivos, de las otras patologías que le debe al hospital y clínicos, que pueden sumar más de 30 billones de pesos.